iniciativa de reforma legal para modificar estos parámetros, ¿no tendría que ser más bien, con este antecedente de la Corte de ayer, una iniciativa de reforma constitucional? No, por una razón. Mira, se ha hablado de que del T-MEC, en fin. Yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, no como presidente todavía en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética, que está consagrado en el T-MEC. Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley. Yo creo que tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar, porque yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos. Este gobierno ha retomado lo que yo he llamado, o lo que se ha llamado, más que yo, lo que se ha llamado la rectoría del Estado. La rectoría del Estado está en la Constitución, está en el artículo 28 constitucional, está en el artículo 26, está en el artículo 27 y en otros artículos constitucionales. En el T-MEC se estableció con toda precisión la soberanía energética, el respeto a la soberanía energética en nuestro país. También ayer algunos analistas dijeron, bueno, es que ¿por qué solamente la Comisión puede garantizar la continuidad, puede garantizar la confiabilidad y del sistema? Y yo les contesto en este momento que en este momento la Comisión Federal de Electricidad sí puede garantizar esta confiabilidad, este suministro y esta continuidad en el servicio. No se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio. ¿Por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector. Esta ley está encaminada a esto. Y yo quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría del Estado.